Hexatlón México, el reto más importante de Sudiki y Pato Araujo. Fuimos testigos del amor que surgió entre Sudiki y Pato Araujo en Hexatlón México. Al paso del tiempo se ha convertido en el reto más importante de sus vidas. Durante varias temporadas de Hexatlón México hemos visto surgir el amor, pero ninguno ha sido tan fuerte, entregado y con muchas sorpresas como el que viven Sudiki y Pato Araujo. Hexatlón México pone al límite todas las habilidades de los atletas de alto rendimiento en cada circuito que conforman los retos, ya sea en tierra o agua, pero siempre con el objetivo de triunfar. La historia de amor de Sudiki y Pato Araujo. La velocista mexicana Sudiki Rodríguez y el futbolista Patricio Araujo se conocieron cuando fueron integrantes del equipo rojo en Hexatlón México 2018. En redes sociales sus seguidores pudieron ver cómo el amor fue creciendo y todas las aventuras que realizaban juntos, hasta que en abril del 2020 decidieron casarse para juntos comenzar una nueva vida. El momento más doloroso de Sudiki. Sudiki Rodríguez abrió su corazón con sus seguidores de Hexatlón México y relató uno de los momentos más dolorosos que ha tenido que enfrentar. La atleta compartió la historia de su primer hijo Isen. Desafortunadamente, el pequeño de 3 años sufrió un trágico accidente al lado de su padre, cuando Sudiki se encontraba participando en una olimpiada. El pequeño fue atropellado por un tractor, por lo que murió de forma inmediata. Yo estaba en una olimpiada nacional. Cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo. Entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado. Mi mamá fue la que me dio la noticia, relató Sudiki. En redes sociales Sudiki y Pato Araujo compartieron la noticia que serían padres, emocionando a sus seguidores al compartir cada momento. El pasado 19 de abril los ex participantes de Hexatlón México compartieron la noticia que todos esperaban, la llegada de su hijo Lian Carlo Araujo Rodríguez. La pareja fue felicitada por miles de personas ante el nacimiento de Lian Carlo, un bebé muy esperado y amado. Así es como lo podemos ver en cada momento que comparten Sudiki y Pato Araujo. Hola mundo, soy Lian Carlo Araujo Rodríguez, nací hoy en la madrugada de este 19 de abril a las 4:18 a.m. Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi mami y su cariño a través de mis padres. Ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerles algún día. Fue el emotivo mensaje con el que Sudiki y Pato Araujo le dieron la bienvenida a Lian. A casi 2 meses del nacimiento de su bebé, la feliz pareja se encuentra viviendo el reto más importante de su vida. Sin duda Sudiki y Pato Araujo cuentan con toda la fortaleza para salir triunfadores en esta nueva etapa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.